La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y en un trabajo especializado de inteligencia e investigación criminal, logró ubicar e incautar 1.598 kilos de marihuana tipo creepy. Dentro de este proceso investigativo, se logra establecer que estas sustancias provienen del departamento del Cauca y que pretendían llegar al departamento del Vichada, donde tendrían un valor de 2.800 millones de pesos. Este cargamento pretendía ser enviado y utilizado como plataforma el país de Venezuela o las Antillas caribeñas para ser enviado bien sea hacia Europa o hacia los Estados Unidos, donde se aumentaría su valor hasta 3 veces. Este trabajo es producto de la sinergia y la cooperación que afecta a las finanzas criminales del narcotráfico.